Parece que ya estamos. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. ¿Cómo les va, amigos de DGES TV? Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Déjenme decirles que este es el último programa de DGES Títeres. Bueno, al menos de este ciclo escolar. Y antes de pasar ya de lleno a este programa de Títeres, déjenme enviarle un saludo, así como es mi costumbre, a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGES TV aquí en la Ciudad de México. ¿Y por qué no? También quiero enviarle un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez, quien les acompaña, y aquí está a mi lado Arturo Ortiz Olvera. Arturo, ¿cómo te va? Señor, muy buenos días, muy bien, Richie. Excelente. Richie. Oye, te voy a interrumpir, no te voy a dejar hablar. Yo te prometí que en este programa, que es el último del ciclo escolar, te tengo una sorpresa. Y pues resulta que allá viene la sorpresa, adelante. Llegó la sorpresa. Ahí está. ¿Cuál es la sorpresa, amigos de TV Títeres? La luz. La luz de este estudio. Así es, adelante, por favor, cedo micrófonos y yo salgo de cuadro. Nuestra querida compañera Joe Armenta, que nos tiene una sorpresa y al ratito ella les va a platicar de qué se trata. Joe, cedo micrófonos. Gracias, Richie. Pues sí, fue sorpresa y muy agradable. Fue plan de Ricardo, déjenme lo acuso, sí, sinceramente, porque pues él me comentó que pues yo le había cedido el programa en el principio del ciclo escolar. ¿Te acuerdas, Arturo? Sí, así es. Entonces ahora él me da la batuta para finalizar el ciclo escolar. Y mira, aquí estoy contigo. Qué grata sorpresa. Sí, así que aquí estamos. Y bueno, pues me dejaron sin palabras. Pero bueno, damos inicio a nuestro programa y tenemos aquí, como siempre, nuevamente acompañándonos a la maestra Sandra Pinal y al compañero maestro también, Fernando Martínez, que nos vienen a presentar un bonito espectáculo. Pero yo, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, en verdad. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver una pequeña escena de introducción de una obra de títeres que estamos presentando, que se llama El dragón, la princesa y el príncipe. Esta obra, bueno, obviamente marionetas, títeres, ¿qué es la novedad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque los niños van a decir, ay, no, va a ser otra obra más de títeres. En este caso, van a ver una versión diferente de lo que normalmente se conoce. Y rescatadas a un príncipe valiente y un dragón, una princesa rebelde, un príncipe enamorado y un dragón miedoso. Y sobre todo que recalcamos mucho esta parte de que los tenemos que ser libres y más que nada hacer lo que amamos. Sí, o sea, el buscar la aceptación y el apoyo de la gente que nosotros queremos para que nos motiven y nos motivemos nosotros mismos a hacer lo que nosotros queremos y a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de este montaje. Y lo que me están diciendo, romper paradigmas, ¿no? La princesa no es tímida, no es tan tierna, es una rebelde. ¿El príncipe cómo es? El príncipe es un romántico de primera, ¿no? Por lo regular siempre el príncipe valiente, el príncipe que quiere vencer a todos los malos, pero no, aquí es un príncipe que realmente quiere seguir sus sueños a través de un amor. Y el dragón, que lo tenemos, que es un dragón que en vez de ser un dragón que impone, que trata de conquistar, es un dragón que tiene miedo, que quiere ser diferente a lo que su familia le está diciendo que él tiene que ser, ¿no? Entonces, más o menos de ahí va la historia del dragón, la princesa y el príncipe. Arturo. Bueno, pues, dejémonos de preámbulos. Solamente les voy a pedir que me den un like en DGES Media Educativa y recuerden que DGES TV, te voy aprendiendo. Y bueno, no digamos más, esta es la tercera llamada, y comenzamos. Ay, ¿dónde se metió este? ¡Ay, dragón! Ya se fue. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy el príncipe que ha venido a rescatarte. Ah,
¿Sí? Sí, ese soy yo. ¿Quién te lo pidió? Nadie, pero es lo que se espera de nosotros. Pero está bien, no me importa. El dragón ya se fue y te tengo que llevar de aquí. ¿Ah, sí? Pues yo no necesito que me rescaten. Ay, sí, eso ya lo sé. ¿Cómo que ya lo sabes? Sí, el dragón me lo contó todo. Pero bueno, insisto, te tengo que llevar a tu casa. ¡Ay! Ya te dije que yo no me quiero ir a mi casa. ¿Por qué no? No me gusta estar ahí. Pues, tal vez igual el día que nos casemos, todo cambie. ¿Qué? Sí, ¿qué no lo sabías? Yo soy el príncipe que está destinado a casarte contigo. ¿Tú? Ay, no puede ser. Sabía que era medio tonto, pero no sabía que eras tú. ¡Oye! Ay, bueno, yo no quiero casarme. Yo tampoco, no es mi ideal, pero ya te dije, te voy a llevar a tu casa. Ya te dije que no. Ay, no me gusta estar ahí. ¿No te gustaría hacer algo diferente a lo que esperan de nosotros? ¿Algo diferente? Sí. ¿Cómo qué? Hay mejores cosas. Ser más allá de las personas que te quieren y te alaban. Hay mejores cosas que yo quiero conocer. Poder correr y sin ningún recato, no andar siempre vestido de gala, comer con las manos si me apetece. Hay mejores cosas que yo quiero conocer, poder correr y sin ningún recato, ya sin preocuparme por cómo me vea reír lo más fuerte que yo quiera, soñar que cualquier lugar que quiera posible visitar y conocer. Hay mejores cosas que yo quiero conocer, hacer lo que ellos me dicen. Hay mejores cosas, descubrirlas yo quiero. Yo quiero, tal vez me arrepienta o tal vez no. Pero serán parte de mí. Las quiero descubrir, esas mejores cosas, las quiero descubrir, esas mejores cosas. Princesa, pero si hiciéramos otras cosas nos meteríamos en muchos problemas. A ver, respira, inhala amor, exhala paz, encuentra tu centro. Sí. Dime, ¿qué
quisieras hacer en este momento? ¿En verdad quieres saberlo? Sí, es lo que pido. Está bien, te lo voy a decir. En este momento quisiera estar con ella. En verdad, créeme, cuando la vi, quedé enamorado de ella. Solía reírme de quienes contaban de amor a primera vista, de amor a distancia. Yo no lo creía que eso pasaba, pero la vi y todo cambió cuando la vi. No era alguien especial, una sencilla campesina, pero mi corazón se robó cuando la vi y mi mente ya no desearía nada más. La buscaba por todos lados, hasta que yo la vi, y ella me vio. Fue algo instantáneo, fue amor del bueno, pero somos de mundos distintos y yo sé que yo tengo un deber por cumplir. Pero la vi y hasta todo se me olvida. Lo único que quiero es huir con ella y con ella vivir hasta el fin mis días. Fue sencillo saber lo que yo más quería cuando la vi. Oye, no te rías. Ay, entonces, ¿por qué te quieres casar conmigo? Yo no me quiero casar contigo, pero ya te dije, es lo que esperan de nosotros, así que vámonos. Ay, no, fíjame. Así como tú tienes tu sueño, yo tengo el mío. El mío es recorrer todo el mundo. Y ahora que un amigo me necesita, quiero ayudarlo y encontrarlo. ¿Por qué no vas con ella? No, princesa. Eso no es lo que se espera de nosotros. Ándale, hazlo y cásate con ella. ¡No! Un príncipe no debe de hacer esas cosas. Podría ser el primero. Ya te dije que no. Uy, lo bueno que eres valiente, no hombre. Bueno, está bien. Lo haré. Pero aún así. Ven. ¿Te di un secreto? Sí, ay, me gusta. A ver, ¿qué? Te voy a llevar a tu casa. Yo te dije que no me quiero ir a mi casa. Sí, tienes que ir a tu casa. Tienes que avisarle a tus padres. Sí, tienes razón. No quiero que se preocupen. Pero para eso me vas a ayudar tú. ¿Yo? Sí. Les vas a llevar esta carta. Aquí digo qué es lo que voy a hacer para que no se preocupen por mí. No, princesa, no. Debes de ir tú y decirles directamente. No lo voy a hacer. Eso es lo que va a pasar, príncipe, te guste o no. No va a ser tan sencillo. Bueno, está bien. Princesa. Di. Me dio gusto verte y espero que nos veamos pronto. Sí, príncipe. Nos vemos. Adiós. Adiós. Y bueno, amigos, estos fueron unos pequeños fragmentos de la obra El dragón, la princesa y el príncipe. Acaban de conocer a la princesa. Al príncipe. Y rebelde. A la princesa rebelde. La princesa rebelde, al príncipe miedoso. No, enamorado. Enamorado, perdón, sí, el dragón es el miedoso. Pero no, si quieren saber más,
los invitamos a que nos conozcan y que nos sigan en nuestras redes sociales, El Dragón, El Príncipe y La Princesa. Y que nos visiten, estamos todos los domingos a las 2 de la tarde en Desastre Talleres de Teatro, en la calle de Regina, número 94, interior 304, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y pues, para no sé, que descubran en qué termina esta historia. Realmente la princesa conoció, viajó por todo el mundo y encontró a su amigo. ¿Será que el príncipe pudo llegar con su amada realmente y romper con los paradigmas que le impusieron sus padres? Bueno, tienen que venir a descubrirlo. Dragón, y que conozcan al dragón, un personaje muy especial para nosotras. Chicos. Bravo, 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 muy bonito. Muy bien, Sandra, muy bien, Fernando. Y una obra muy fuerte, porque eso de rebelarse y, digamos, incitar al otro, sí, también a la rebeldía, ¿de dónde surge esta idea? Pues todo esto es una inquietud de nuestro director y el dramaturgo Rodrigo Verástegui, que bueno, queremos dejarle un mensaje a los niños, o sea, y tanto a los papás también, no es tanto para los niños. O sea, los niños, que bueno, al menos nosotros lo vivimos como actores, queremos vivir nuestro sueño como actores y llegar a hacer nuestro mensaje a la gente, pero muchas veces la familia está en contra de que lo hagamos. Pero es tiempo de que ya empecemos todos a respetar las decisiones de los demás, sea la que sea. Si esa es la decisión de las personas, tienen que ser felices con esa decisión y con las consecuencias que esa misma decisión les puede traer, claro, sobre todo, ¿no? Pero hay que aprender a respetarnos nosotros mismos, nuestras decisiones, y con esto que los demás nos respeten y sean felices con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, no precisamente hacer esto de voy a hacer esto por los demás, sino es importante hacerlo por uno mismo. Así es. Y aquí se ha dicho, o sea, estando bien uno, vamos a estar bien todos. Así es, Joe. Entonces, pues bueno, chicos, les agradecemos algo más, Arturo. Pues que nos digan dónde los podemos ir a ver este desenlace de esta obra. En Regina, bueno, ¿qué número? Vamos a estar en Regina número 94, interior 304, y que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Entre qué calles, Sandra? Está en Pino Suárez y está la otra. Está esquina de 20 de noviembre, Regina, y está entre Mesones y, ay, no me acuerdo cómo se llama la de acá, pero está a 2 cuadras del metro Pino Suárez. Estamos metro aquí Pino en Suárez, el centro, cerca, muy cerca, es muy cerca. Bueno. ¿Sus redes sociales? El Dragón, La Princesa y El Príncipe, y por Twitter. WOAFuture. Arroba WOA Future, ahí está la compañía, y nos pueden seguir ahí en Twitter para que estén al pendientes, no nada más de sino de todos los montajes que tenemos, tanto como para niños como para toda la familia. Yo les agradezco mucho de verdad el haber estado aquí cerrando con broche de oro este programa de ciclo escolar de Digestíteres. Sandra, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, no me queda a mí más que agradecer a mi amigo Richie. Pero espérate, Arturo, todavía no nos vamos a ir. Oye, vamos a platicarles qué espectáculos tuvimos a lo largo de este ciclo escolar aquí en Digestíteres. Platícanos, ¿cuál es el show o la presentación que más recuerdes? Híjole, pues todas, pero en especial, la de la maestra Lilia Díaz. Platícanos, ¿qué hubo ese día? Bueno, ese día nos dio una muestra de lo que eran los títeres originales del Teatro Guiñol de Bellas Artes, la época del Guiñol, y nos mostraron dos bailables, ¿verdad, Joe? Que fueron la Zamba de los Pericos y el Agualulco. Oye, yo, ¿sabes de quién recuerdo mucho su espectáculo? De la maestra... Ay, ayer te lo estaba diciendo. Ay, la maestra. Sí, Emilia René Lucero. Exactamente. De tres artíteres. Bueno, Arte con Vida. Es del grupo Arte con Vida. La maestra René Emilia Lucero. Oye, ¿y la maestra Leti? Leti de Paletti Títeres. Así es. Oye, ¿qué sorpresas vamos a tener el próximo ciclo? Híjole, sorpresas, pues hay varias, como te decía, no puedo decirles, amigos, porque pues son sorpesas. Dicen que ya sí. Ya Adriana nos lo dijo. Ok, muy bien. Bueno, Joe. No, pues gracias, también fue sorpresa para mí cuando me lo propusiste, Ricardo. Es que él fue el que dijo, vamos a hacer así y asado, y Arturo así y asado, y tú entras en este tiempo, y mira, salió tal como lo predijo. Con razón me dijo, te bañas y te lavas la boca.
No tanto así, pero bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos a nuestros invitados. Muchas, gracias, muchas gracias. Por favor, nuevamente, díganos sus redes sociales y algún número de teléfono por si quieren contactarlos. Ok, pues nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook como El Dragón, el Príncipe y la Princesa. El Dragón, la Princesa y el Príncipe, es que los nombres se revuelven, ¿no? A ver, Facebook, pueden seguirnos por Facebook, El Dragón, la Princesa y el Príncipe, por Twitter, W.O. Future, equivoco, y también nuestra fanpage que es The Working on the Future, que es el nombre de la compañía, por Rodrigo Verástegui, director y dramaturgo de todos los montajes que van a encontrar aquí. Bueno, pues ya escucharon a nuestros invitados del día de hoy. Por cierto, recuerden darnos a nosotros también un like en Facebook, ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa. Joe, muchas gracias, Arturo, a nuestros invitados, mil gracias. Recuerden que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Cuando necesiten presentar algún espectáculo, este espacio es de ustedes. Muchas gracias. Arturo. Bueno, no queda otra más que decirles hasta muy pronto, mis amiguitos. Y muchas gracias por habernos recibido en sus escuelas, en sus hogares y donde nos estén viendo. Ricardo, muchas gracias. Joe, nuevamente llegó la luz a este estudio. Chicos, gracias. Maestro. Al contrario, muchas, muchas gracias. Nos vamos, no sin antes, como es costumbre, quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, programas educativos para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Nos vamos con este programa, cerramos este ciclo escolar 2015-2016. Nos vemos en el próximo, que tengan un excelente día y excelentes vacaciones. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.